Radio 13 Noticias presenta el reportaje. Concierto de Manuel Mijares da inicio este festival Equinoccio, Festival Urbano de Tlalnepantla 2009, en donde con 12 sedes a lo largo y ancho de este ayuntamiento se van a llevar a cabo diversas actividades culturales que de manera gratuita podrán apreciar todos sus visitantes. Y es que a través de un gran esfuerzo del Ayuntamiento de Tlalnepantla se podrán apreciar diversos espectáculos en los 12 escenarios que se han colocado para este festival, que entre otros objetivos busca acercar a los habitantes de este municipio con la cultura, tal como lo señaló el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez. El año pasado tuvimos más de 35,000 vecinos de Tlalnepantla que disfrutaron de este evento. Yo creo que hoy en esta tercera edición rebasaremos la expectativa. Y eso fue lo que nosotros fuimos enfrentando, motivando qué tipo de eventos, qué es lo que a la gente le gustaba. Y eso es lo que hoy nos motiva a este tercer equinoccio. Y insisto que se queda como legado para Tlalnepantla, para que la gente siga teniendo este espacio cada año y que pueda tener esa diversión. Además, de acuerdo con el edil, este tipo de actividades que van desde exposiciones de fotografía, obras de teatro, espectáculos de comedia, danzas y conciertos, ayudan a los asistentes a olvidarse de las preocupaciones, por lo que se torna como una ventana al estrés del día a día. Lo que busco con este festival es de que la gente tenga un momento de distracción, pero sobre todo lo más importante, de convivencia, de unidad familiar, que es lo que nosotros buscamos, que la familia esté bien para poder seguir adelante. Equinoccio Festival Urbano 2009 podrá apreciarse en el Centro Cultural del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la Plaza Cívica, en el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, en la Catedral de Corpus Christi, en el Teatro del DIF Municipal, en la Exhacienda de Santa Mónica, en la Pirámide de Santa Cecilia, en el Salón del Pueblo y los Lagos El Rosario, todos ellos en la zona poniente, mientras que en la zona oriente las sedes son el Kiosco de San Juan Ixhuatepec, el Parque Hidalgo y el Ecoparque Acoatl. Todo ello permitirá a los habitantes de este ayuntamiento acercarse a sus centros culturales, algunos de ellos ancestrales, habla Marco Antonio Rodríguez. Es recordar de nuestra esencia de vida, de todos nuestros antepasados, que es nuestra cultura. Tlalnepantla tiene legados muy importantes como las pirámides de Santa Cecilia, la de Tenayuca, la propia catedral que hoy la engalana la remodelación de la plaza y otros aspectos importantes como las exhaciendas. Eso queremos que la gente lo pueda revivir, que lo pueda palpar y lo pueda sentir. De esta manera se pueden disfrutar espectáculos como el concierto de los Babasónicos, que tendrá lugar en la explanada municipal. En este mismo escenario se presentará el lunes 23 Sgt. Pepper Band y el martes 24 los Cadetes de Linares de Lupe Ferrer. En tanto, en el Centro Sor Juana se puede vestir de gala el miércoles 25 con la presentación de la obra de teatro La Dama de Negro, misma que tendrá diversas funciones a lo largo del día, mientras que la trova llegará a Tlalnepantla el jueves 26. Con la actuación de Fernando Delgadillo en la Plaza Cívica. Aprovechando los escenarios prehispánicos, la pirámide de Santa Cecilia será el escenario perfecto para presentar música para los dioses, que se conjuntará con un espectáculo de luces para que este sitio histórico recobre vida. Los shows y espectáculos que se van a llevar a cabo son cerca de 100 y se pueden consultar en las oficinas del ayuntamiento y en la página de internet de este municipio, que es www.tlalnepantla.gob.mx. La clausura del Festival Urbano Equinoccio 2009 tendrá lugar el domingo 29 en la explanada del Palacio Municipal, donde se podrá disfrutar del concierto de la hija predilecta de Tlalnepantla, Eugenia León, y la invitación a que acudan a esta fiesta de primavera la hizo Marco Antonio Rodríguez. Y estaremos en toda la semana, termina el próximo domingo con Eugenia León, y bueno, esa es una invitación a todos los ciudadanos que vengan a participar y a convivir con nosotros de este festival, que es totalmente gratuito y para todo tipo de gustos.
Radio 13 Noticias, Karina Aguilar Vega.